Los últimos años han estado marcados por importantes avances que han supuesto un aumento significativo en la supervivencia del cáncer de mama, fundamentalmente gracias a la conjunción de la investigación clínica y translacional, que nos ha permitido tener un mejor conocimiento de la heterogeneidad de esta enfermedad. Así, hoy día sabemos que el cáncer de mama engloba a tres enfermedades diferentes, como son los tumores luminales, los tumores triple negativo y los que sobreexpresan HER2, que van a tener implicaciones pronósticas y terapéuticas diferentes. Con ello, podemos diseñar ensayos clínicos específicos para cada uno de estos subtipos, con nuevos fármacos dirigidos, con mejor tolerancia y mejor supervivencia. Todo ello hubiera sido imposible sin la ayuda encomiable de las pacientes que han colaborado participando en estos ensayos.